Con la salida de Hugo Ayala del plantel de Tigres, que Hugo ha llegado a un acuerdo, como lo hemos platicado, ante todos ustedes, el público de Telediario, de Fútbol al Día, el eh, público que nos sigue amablemente en la rejera deportiva, pues Hugo básicamente eh, estará en otro equipo la próxima temporada, un gran profesional. Eh, ha tocado las puertas del San Luis. San Luis le asegura que juegue ahí toda la temporada como titular. Tigres en la central, pues tiene básicamente cinco, es más, no, seis elementos que pueden estar ahí. Y le voy a decir por qué estos seis elementos pueden estar ahí. Porque tenemos a Samir, Angulo, Lichnowsky, Diego Reyes, Eduardo III, y le voy a decir una cosa: Guido Pizarro puede jugar de central en esta línea de tres en el fondo, porque lo hace muy bien Guido Pizarro. ¿Por qué estoy considerando a Guido Pizarro dentro de, la, de los seis centrales que tiene Tigres? Porque Diego Coca juega con un contención. Con un solo contención juega Diego Coca. Y ese contención puede ser Carioca. Carioca que esté ahí en la contención con la línea de cinco y que Guido Pizarro se integra acá en el fondo. Angulo puede jugar de central por izquierda o de carrilero por izquierda y Javier Aquino puede jugar de carrilero por derecha o Fulgencio puede jugar como carrilero por derecha. Se está armando bien la situación en la parte defensiva de Tigres que recordar que la temporada pasada se colgaron bastantes ceros. Nahuel estuvo de una manera sensacional. ¿Qué le falta al equipo? ¿Qué le falta? Falta que llegue Diego Coca, y vea, observe a los jugadores. No es lo mismo eh, verlos de fuera que ya adentro, que ya ahí tenerlos. Tiene que analizar, tiene que sentirlos, tiene que palparlos. Porque pues básicamente ahorita el Chaca es el que se le terminó el contrato y estará probablemente en Juárez. Hugo Ayala que se va al equipo de San Luis. Y faltaría nada más un extranjero. Alguien que pueda llegar a reforzar la plantilla y eso haría que alguien salga. Alguien salga de los extranjeros, pero eso está por analizarse. Es, es pronto el, el tema, faltan dos meses para que empiece la temporada. Eh, hay que tener un poquito de tranquilidad para determinar qué es lo que va a pasar. O a lo mejor Diego Coca llega al entrenamiento, observa a los jugadores, observa a los extranjeros y queda satisfecho con el rendimiento de todos ellos. Hay que darle un poquito de paciencia. Por lo pronto, tenemos estas dos bajas. Le mandamos un fuerte abrazo a Guayala, al Chaca, que han sido unos verdaderos profesionales con la institución Felina. Gracias, amigos. Continuamos con más.